cordial saludo para todos ustedes. Bienvenidos a este su programa Cuida tu Salud, una producción realizada por TV Peñol. Hoy nos acompaña un personaje muy especial de nuestro hogar infantil, Casita Alegre, Maye. Maye, pues quiero darte la bienvenida a nuestro programa. Quiero contarte que este programa es para ustedes, para la comunidad del Peñol, para que en sus casas cambien esos malos hábitos de quedarse de pronto quietos, que viendo el programa tengan ideas de qué pueden hacer, qué personas pueden hacer estas actividades. Y bueno, queríamos conocer un poquito más de este lugar, de usted como persona, como profesora. Entonces empecemos, ¿cuándo nace la idea de Maye hacer ejercicio? Bueno, Cristian, muchas gracias por permitirnos estar aquí. Como ella lo decía, mi nombre es Maye, la profe Maye del Hogar Infantil Mi Casita Alegre. Pues nace como con la necesidad de liberar un poquito la mente. En realidad el trabajo estresa un poco y las labores también por fuera. Entonces yo soy una persona que tiende a estresarse mucho. Y alguna vez una amiga me dijo, haga ejercicio, eso sirve, bueno, y en otras cosas que también busqué solución, empecé a hacer ejercicio. Y vi la mejoría en cuanto al manejo de la mente y ya le cogí un poquito de amor a eso y me hace falta no hacer ejercicio. Bueno, Maye toca un tema muy importante y es salir de la rutina y de buscar otros espacios donde nuestra mente se ocupe. No más ayer estaba viendo un programa, pues es un canal nacional, y hablaban de una historia demasiado bonita, demasiado hermosa, en donde hablaba una niña de las que está practicando ese deporte o esa actividad física, y hablaba que ella cayó en las drogas y por la necesidad de cambiar su forma de ser, de pensar, de actuar, ve el ejercicio un espacio en donde ella se puede liberar tensiones. Y ella decía, yo no sé, en mi casa había una elíptica y cuando estaba así como depresiva me montaba en esa elíptica. Entonces ella, Maye, me pareció muy bonito porque ella, en vez de decir, voy a buscar refugio en qué sé yo, en la droga, cigarrillo, en la marihuana, en el éxtasis, en la bazuca, tantos derivados de drogas, ella dijo, voy a liberarme y voy a hacer ejercicio. Entonces, ella empezó a hacer ejercicio y vio que ella podría ser una persona en donde podía ser escuchada. Entonces empezó a meterse en este cuento del fitness y ella decía, yo soy una persona muy tímida, me da pena hablar. Pero cuando empezó Maye a meterse en el cuento del ejercicio, entonces ella se sintió alguien importante en la vida. Sintió que era importante para su mismo cuerpo, para su misma vida. Y en últimas terminamos siendo un ejemplo, terminamos siendo personas que lo que hacemos es lo que reflejamos. Entonces, Maye, es una historia demasiado bonita, me parece muy bacano que te guste este cuento. ¿Tienes una hija? ¿Qué legado te gustaría dejarle a tu hija en cuanto al ejercicio? Tengo una hija de 7 años y pues muchas veces tengo que ir con ella a hacer ejercicio. Y el legado es ese, ella disfruta y ella incluso hace a veces los ejercicios conmigo. Y en casa a veces me dice, mami, hagamos ejercicio, porque le gusta. Entonces, esa es mi motivación también ahora, que el ejemplo es lo que arrastra. No es que yo le diga, hay que hacer ejercicio por salud o por lo que sea que las personas lo quieran hacer, sino que ella lo vea y ya lo aplique para su vida por medio del ejemplo. Vea, Maye, que cuando uno no es padre, cuando uno no sabe en qué paseo se va a montar cuando empiezan a hacer sus hijos, uno ve la vida muy diferente, pero cuando ya viene una personita atrás pisándole las huellas, uno dice, todo lo que yo haga, ¿lo hago para quién? ¿Para la gente o para el que viene o la que viene atrás? Y ella habla y dice de que ella espera de que su niña también siga sus caminos, y es bien importante. Yo he dicho varios programas que la mejor droga es el ejercicio. Una persona que hace ejercicio difícilmente se va a pegar de un bareto en una esquina. Una persona que hace ejercicio difícilmente va a coger un alcohol, un aguardiente, qué sé yo, tantos derivados del alcohol. Porque el cuerpo es tan hermoso, tan sagrado, que usted el simple hecho de tomarse una cerveza
ya usted se siente mareado, se siente borracho. O eso me pasa a mí. Zanahoria, están de más no poder. A veces lo más fuerte que me tomo es un tinto. Me tomo una cervecita y créame que ya estoy mareado. Porque el cuerpo llega a un punto en donde se siente tan libre de tantos contaminantes que usted con la cervecita se siente ya medio borracho. Bueno, Maye, cuéntame una cosa. Este cuento del ejercicio, del fitness, yo te he visto con la compañerita Cristina que muy juiciosa salen de acá, de mi casita alegre y se van a hacer ejercicio. A ver, aparte de hacer ejercicio y sentirse bien, ¿qué más las motiva a hacer ejercicio? Bueno, obviamente el ejercicio pues tiene muchos beneficios pues mentales, pero también mejorar esas cositas del cuerpo. Ese es un tema que yo quería tocar, muy bien. Esa parte también. Claro está que somos conscientes que también debemos mejorar mucho en la alimentación y que culturalmente no sabemos alimentarnos muy bien. Pero también tratamos como de hacerlo sanamente. No somos las más fitness porque ese término pues nos queda muy grande, pero sí tratamos pues como por salud de hacerlo. Y obviamente viene añadido que usted va viendo cambios y que para la gente de afuera pueden ser no muy notorios. Ay, mira, está tanto que hace ejercicio y yo no le veo nada. Pero en realidad uno sí se ve y la gente que está en el día a día con uno también lo ve. Por ejemplo, mi familia, las compañeras. ¿Qué te dice tu familia? Que sí, que obviamente los cambios han sido notorios. En la ropa también uno lo puede evidenciar. Pero sí, como le digo, la gente externa, pues no, porque. Pero acá las compañeras que nos vemos diario también, que lo conocieron a uno desde hace 9 años y que ahora lo conocen, también van viendo mejorías. Pero el que más lo ve es uno. O sea, uno es el que más ve porque yo no puedo estar más delgada que estuve hace tiempo, pero sé que quizás la pierna ya no es tanto de grasa, que quizás he rebajado un poquito el gordito de aquí después de ser mamá, cositas así por el estilo. Y obviamente, más allá de salud, también uno se va enamorando de esos pequeños resultados que donde fuéramos aún más juiciosas se verían mucho más. Maye, vea, cuando usted realiza ejercicio hay cosas que vienen que uno no cree que vienen y es la parte estética. Esa parte estética se ve cuando usted es consecuente con los ejercicios. Entonces la gente ve, este cómo hace ejercicio, y esta cómo hace ejercicio, pero se ve que está bien, está como bonita, está cambiando. Eso es lo más bonito del ejercicio. No es tanto lo que vea la gente, es como usted se sienta, es como su cuerpo se sienta. Eso es lo más importante, la autoestima es lo más importante en el cuento del fitness, del ejercicio. Y cuando usted se ve bien, se siente bonita, se siente bonito, eso lo refleja. Y eso, al fin y al cabo, es un multiplicador, porque alguien te ve, y esa malla está muy bonita. Y yo bien perezosa, no, vamos a hacer ejercicio. Multiplicó. Y esa señora, esa madre, esa mujer dice, mamá, usted como que es bueno que haga ejercicio, y se va multiplicando. Recordemos que nosotros somos como una vela, como una luz, y se va multiplicando. Pero tristemente vemos los muchachos perdidos en el vicio y otros muchachos que no tienen esa autoestima se dejan alimentar de esas malas energías. Bueno, de antemano pues darte las gracias, Maye, de estar acá con nosotros. Vamos a hacer un trabajo muy bueno de abdomen. Y no, vamos entonces a empezar. Ánimo y muchas gracias por estar acá con nosotros. A usted, Cristian, muchas gracias. Muy bien, le damos la bienvenida a Cristina. Cristina, muchas gracias por estar acá acompañándonos. Sé que te gusta este cuento del ejercicio. Muchas gracias pues por estar acá con todos nosotros en este espacio tan bonito. De verdad que me siento muy bien en este lugar donde siempre uno pasa y ve a los niños divirtiéndose, donde empieza la vida de los niños. Listo, muchas gracias. Vamos a empezar con un trabajo de abdomen, de oblicuos, de fuerza y de resistencia. Pero antes de empezar vamos a realizar un breve calentamiento. Recuerden que siempre, siempre hay que calentar, hay que estirar. Obviamente, recuerden, tener tenis, ropa adecuada y cómoda. Listo, muchachas, entonces vamos a empezar con un trote muy suave. Eso es, vamos, trota. Vamos a elevar la temperatura,
vamos a darle movimiento a esas articulaciones, vamos a lubricar las articulaciones. Muy bien. ¿Qué tal si empezamos a subir las manos? Arriba. Eso es, excelente, muy bien. Eso es, vamos. Perfecto. Muy bien. Eso es. Muy bien. Inhalo, exhalo. Inhalo por la nariz y exhalo por la boca. Inhalo por la nariz y exhalo por la boca. Muy bien. ¿Qué tal si vamos al centro, a los lados? Centro, a los lados. Eso es, movimiento de las articulaciones, de la cintura escapular. Muy bien. ¿Qué tal si hacemos una circunducción? Vamos adelante, eso. Muy bien. Eso, vamos, vamos, vamos. Movimientos circulares. Eso es. Que es un trabajo de calentamiento, de coordinación, oculo manual o también ojo-mano, ojo-pie. Movimientos que nos ayudan a elevar la temperatura de nuestro cuerpo y prepararlo para la actividad que viene a continuación. Vamos, 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 vamos. ¿Qué tal si llevamos los puñitos al frente de la cara y empezamos a elevar las rodillitas? ¡Excelente! Muy bien, eso es. ¡Eso! Muy bien, muchachas, muy bien. ¡Eso es! Muy bien. ¡Eso es! Muy bien. Descansan, bajan los brazos. Muy bien. Vamos a inhalar. Y exhalo. Muy bien. Nos vamos a sentar. O vamos a apoyar en la o en los talones, ¿sí? La columna recta, ¿sí? Recta. Muy bien. Los brazos los cruzamos acá, ¿sí? Inhalo. Exhalo y contrae ese abdomen. Ojo, inhalo. Bajo. Acuéstate y el abdomen está contraído. ¿Listo? Vamos a hacer movimientos muy cortos, pero ya tenemos el abdomen contraído. Inhalo. Y exhalo. ¿Listo? Despego los hombros de la colchoneta. Inhalo. Y despego los hombros de la colchoneta. La mirada siempre va arriba. Con esa hermosura de luna que tenemos, la van a mirar. ¿Listo? Ustedes en su casa, al techo, o si tienen una pintura, lo que quieran. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Vamos. Vamos, 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 vamos. Muy bien, muy bien. Inhalo y exhalo. Concentradas. Muy bien, perfecto. Recuerda que hacer ejercicio trae beneficios a nivel corporal, cardiovascular. Es una actividad donde relajas, descansas. Si estás estresado por el trabajo, esta es la mejor cura, la mejor droga, el mejor narcótico es este, hacer ejercicio. Que estoy cansado, pero cansado de hacer ejercicio. El cuerpo se va a agradecer. Vamos, muchachas, vamos. Vamos, muy bien, muy bien. Vamos, 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 vamos. Vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Ojo, pues. Abdominal. Cambiar dependiendo las manos, es una palanca corta, larga, es una palanca. Vamos a extender los brazos. Esto es, muy bien. Vamos a hacer lo mismo, Cristina. Bueno, la misma respiración, el abdomen contraído. Vamos a tomar otra vez aire por la nariz, lo botas y vas contrayendo el abdomen. Eso es. Ahora tomas aire y separas los hombros de la colchoneta, cortico. Una, vamos. Vamos, vamos, vamos. Despacio, sin afán. Eso es. Recuerda, malle, que estamos apoyaditos en los talones. Excelente, muy bien.
cuando nos apoyamos en los talones, eso me garantiza que este lumbar va a estar muy apoyada. Lo importante de las abdominales es que toda la columna vertebral esté totalmente apoyada. Cuando una abdominal es mala, cuando usted realiza, cuando despega sus hombros, siente un arco o un dolor, una incomodidad en la parte lumbar, está haciendo mala, pésima, se está dañando su columna. Pero hacen ese movimiento y apoyan en los talones, está garantizando que la columna está totalmente apoyada. Vamos, vamos muchachos, vamos, fuerza. Se siente como que ay, como que quema. 3, 2, descansa. Muy bien. Inhalo por la nariz. Exhalo por la boca. Inhalo por la nariz. Exhalo por la boca. Descansa. Muy bien. Eso es. Vamos a ponerle un poquitico de exigencia. Entonces, Maye, mira, vas a extender un poquito las piernas. Acá. Eso es. Y siempre en talón. Separa las piernas a lo ancho de los hombros, eso es, perfecto. El simple hecho de yo cambiar la posición de las piernas o de las rodillas, eso ya me exige a mí más el abdomen, ¿listo? Entonces, van a llevar los bracitos atrás. El movimiento que van a hacer ahí es muy pequeño, muy corto, porque el simple hecho de tener esa palanca negativa, porque está atrás de la cabeza, ya usted cuando levanta, ya hay un trabajo de abdomen, ¿listo? Entonces, van a hacer el movimiento cortico, ¿listo? Las manitos van a quedar quietas. Lo que van a mover es este abdomen. Inhalo, mira, tócame la palma. Ojo, no vas a hacer este movimiento. Solamente vas a levantar el pecho. Tócala. Excelente, mira que es pequeñito. Muy bien, eso es. Muy bien, Maye. Perfecto. Inhalo, exhalo. Muy bien, eso es. Muy bien, muy bien. Este es un ejercicio más exigente porque es una palanca negativa hacia atrás y por eso es más exigente el ejercicio. Muy bien. Vamos. Muy bien, descansas, te quedas ahí. Muy bien. Los bracitos los puedes colocar en cruz acá en el pecho. Inhalo, exhalo. Muy bien. En este momento lo que vamos a hacer es hidratarnos, listo, para poder seguir trabajando, porque lo que viene es candela. Son ejercicios de abdomen más fuertes, más exigentes. Listo, vamos a hidratarnos. Muy bien, después de haber tomado un líquido hidratante, vamos a seguir con un trabajo un poquito más exigente, listo. Entonces nos acostamos. Muy bien, piernas. ¿Ya? El bota, pierna que tuvo es el brazo que extiende. Repito, tuvo y extiendo, apoyo en la palma de la mano, listo, a su pie, está detrás del cuello. Ojo, le voy a pedir el favor al camarógrafo que ponga mucho cuidado en los movimientos del cuello, listo. Voy a mostrar la manera errónea y equivocada como mucha gente hace este ejercicio. Mire cómo cogen la cabecita, cómo mueven el cuello. Ahí lo que están haciendo es dañarse la parte cervical. Ahora voy a mostrar la forma adecuada. Inhalo, contraes el abdomen y mire, el movimiento es corto. ¿Sí lo ven? Inhalo. Mire que yo no estoy cogiendo la cabeza así como para arrancármela, no. Hago una pequeña rotación y apoyo en la palma, listo. Vamos entonces con las niñas. Una, dos y se fue. Muy bien. Excelente, muchachas. Perfecto. Si el camarógrafo nos ayuda, van a ver que las niñas están haciendo ejercicio como es. Mira, no están cogiendo la cabecita y que, ay, me la voy a arrancar y el cuello para allá se tuerce. No. Eso es lo que nosotros llamamos un ejercicio con técnica, postura, un ejercicio bonito. Es que cuando uno hace un ejercicio feo, uno dice, no, esa persona se va a dañar, se va a lesionar. Vamos, muchachas, vamos. Eso es. Por favor, entrenme
me haces un enfoque a la palma de la mano que está apoyada, porque ahorita vamos a hacer un énfasis en ese apoyo. Muy bien. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y descansas. Muy bien. Entonces vamos a cambiar. Eso es, apoyada en la palma, solamente en la palma. ¿Listo? Muy bien. Una, dos y se fue. Vamos. Tratemos de que la mirada sea arriba. Eso es, muy bien, excelente. Inhalo y exhalo, la respiración es muy importante. Muy bien, eso es, Maye, muy bien. Cristina, muy bien por allá. Es normal en muchas personas que al hacer ejercicio cambie un poco el color de la piel. Uno nos ponemos más blanquitos, uno nos ponemos más rojitos, pero eso es muy natural, a excepción, quiero hacer la claridad, a excepción de la persona que ya empieza a sentirse mareada, empieza a sentir náuseas. Eso es muy importante saberlo, saber cuándo parar. Una cosa es el cansancio, eso siente como que se quema, como que le duele a uno, pero el abdomen o el oblicuo. Dos, uno y descanso. Muy bien. Ese nivel de exigencia que hicimos ahí es más bien de 1 a 10, podríamos decir, que es de 7, suave. Pero entonces vamos a mostrarle un poquito más exigente, y es entre 8 y 9. Ya no van a apoyar en la palma, sino en la yema de los dedos. ¿Listo? Excelente. Perfecto. ¿Listo? Entonces, vamos a la posición inicial. Es el mismo ejercicio. ¿Estás segura, Maye, que esa es? Eso es, muy bien. Excelente, muy bien. Ojo, solamente en la yema de los dedos, ¿listo? Una, dos y tres. Eso es. Muy bien. Eso. Solamente vamos a hacer 30 segundos de cada lado, a diferencia del otro que lo hicimos de 1 minuto. Recuerden, siempre debe ser, si trabajamos por tiempo, el mismo tiempo de un lado y el mismo tiempo del otro. Eso es importante saberlo. Las cargas deben de ser iguales. Muy bien, descansas. Vamos a cambiar. En la yema. Eso es, en la yemita de los dedos. ¿Listo? Miren que el apoyo es diferente. Ya no es un apoyo de palma y dedos, sino que es un apoyo de solamente yemas. Una, dos y tres. Muy bien. Eso es. Excelente. Eso es. Vamos, 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 vamos. Excelente. Muy bien. Eso. Muy bien, descansas. Muy bien. No, dejémosla así para que la cámara pueda ver. Ojo. Totalmente de lado, ¿listo? La pierna que está abajo apoyada, pues encima de ella viene y me forma un ángulo de 90 grados. ¿Listo, muchachas? Eso es. Ahora, apoyo en la yema. Brazo atrás. Ojo, voy a mostrar la forma en que no se hace el ejercicio. ¿Listo? Eso es natural, eso es cotidiano en mucha gente. Es normal porque hay gente que no estudió esto, nadie le está diciendo cómo se hace. Pero la idea de estos programas es que ustedes aprendan cómo hacerlo. ¿Listo? Ahora vamos a hacer la manera correcta. Inhalo. Exhalo, contraes. Inhalo, apoyo en la yema. Boto, inhalo y exhalo. Muy bien, vamos, muchachas. Eso es, excelente. Ese ejercicio me parece que es bonito, exigente. Mientras las niñas lo hacen, les voy contando algo.
si ustedes ven, a veces levantan un poquito las piernas. Eso me puede hablar de que hay un poquito de debilidad muscular, ¿sí? Pero como yo ya dije eso, entonces ella ya la dejan quieta. Eso es. Eso se exige. Muy bien. Cambian, muchachas. Una, dos y tres. Vamos. Despacio, sin afán, bien hecho. Muy bien. Muy bien, muchachas, muy bien. Vamos, 10, 8, 6, 4 y 1, descansan. Bueno, muchachas, se sientan despacio. Ojo, para la próxima se me sientan de lado, listo, porque de frente se me pueden marear. A ustedes muchas gracias. Espero que nos sigan acompañando en estos programas. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más interactivo con las personas que nos están acompañando, conocer de ellas, conocer las expectativas, lo que quieren para ellas y lo que quieren dejar, el legado. Recordemos que lo más importante que le podemos dejar a una persona es el tiempo que le dediquemos. Este tiempo que hay acá se lo estamos dedicando a ustedes para que aprendan. ¿Listo? Muchas gracias a Maye, muchas gracias a Cristina, a Andrés, al flaco que de cariño le llamo yo. Muchas gracias. Recuerden que este de Peñol, este servidor Cristian Alzate, este programa lo pueden encontrar si lo quieren ver las veces que quieran en YouTube. Entran a YouTube, colocan Cuida tu salud, de Peñol. Dios me los bendiga y hasta pronto.